Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a PC High Performance. Dado que el video de presupuesto anterior gustó bastante, hoy les traigo otro presupuesto gaming con muy buenos precios y componentes, pero este estaría orientado a jugar en 1080p, pero de 144 Hz o poco más. También podrían estar tomando esta configuración para incursionar en los 1440p 144 Hz, con los pequeños cambios que ya veremos más adelante. Y sin más rodeos, empecemos con los componentes elegidos. Y recuerden que los links de Amazon los estaré dejando en la descripción. Para el procesador tomé en cuenta el Ryzen 5 5600. Sí, el no X. Dado al precio de este, se postula como una de las mejores opciones, si no es la mejor, para un PC gaming de este precio y características. Sus 6 núcleos y 12 hilos siguen dando batalla para este fin, el gaming. Cabe resaltar que un i5 11400 estaría también perfecto para este PC, siempre y cuando lo consigan a un precio similar. También recuerden que este es de generación 11, no es compatible con las plataformas generación 12 y 13 para Intel. Pero escogí al 5600 dado a que suele estar más barato con un rendimiento similar. Para la disipación, y aquí cabe resaltar que este es un procesador de esos que no calientan mucho, por lo cual pueden optar por dejar el disipador de stock. Pero si gustan mejorar esas temperaturas, pueden escoger un disipador barato, pero mejor que el que trae esta CPU. Para ello escogí uno muy económico, pero que cumplirá de maravilla con este propósito, además de que se ve muy bien. Y es el Heat Cooling SE214XT con iluminación ARGB. Recuerden que este se conecta en el conector ARGB de 3 pines de sus placas bases. Este es compatible con los programas controladores de RGB de los principales fabricantes de placas bases, entre ellos el Polychrome RGB de ASRock. Lo enfatizo porque sí, la placa base que elegí para este PC es del fabricante ASRock. La placa en cuestión es la ASRock B550M Pro 4. Esta misma cuenta con un precio excelente que ronda los $100, siendo una placa bastante completa en su segmento, tanto en VRM, principal puerto PC Express, puerto M2 con disipador y también chip de audio, montando un ALC1200. El cual es bastante bueno, algo que más de uno sabrá apreciar en esto del gaming, aunque resalto que sus entradas solo son estéreo. Además, al que le guste podría optar por su versión ATX, la versión más grande, aunque está un poco más cara y no encajaría en el gabinete que escogimos para esta configuración. Para las memorias RAM escogí unas T-Force Vulkan Z de los chicos de Team Group, dos módulos de 8 para 16 GB de unos 3600 megatransfers. Es verdad que ya para estas alturas deberían de ir montándose en los 32 GB, pero sí que todavía los 16 siguen estando bien para jugar, aunque ya estamos en sus límites. Pero también recuerden que estamos reduciendo el costo para 1080p 144 Hz o poco más. Estas que elegí no son RGB, pero como opción a ello tenemos también las T-Force Delta RGB, con las mismas capacidades pero estas con iluminación RGB. Estas están más caras, lo que aumentaría el costo final de la configuración. Aún así, son de las menos costosas entre las que tienen RGB, así que ahí las pongo para los que les interese hacer ese cambio a la configuración. Para el apartado del almacenamiento en general, tenemos dos opciones que podrían considerar. En primer lugar, tenemos al Western Digital Black SN770 que recomendé en el otro video,
Este se los estaré dejando aquí arriba. Y el otro es el SSD del tipo SATA no M.2 de Silicon Power de 2 TB de almacenamiento, que está alrededor de los $100, chicos. Es una muy buena oportunidad. También tenemos al T-Force Delta Z de 1 TB por $56, siendo este de los mejores que ofrece Team Group. Pueden combinarlo con un HDD si necesitan almacenamiento masivo para otras cosas. ¿Que también pueden poner algunos juegos en el HDD? Sí, pero tienen que tomar en cuenta el efecto popping, como ya mencionaron en la caja de comentarios del anterior video. Esto es importante destacarlo, ya que sí es verdad que en los juegos, y más para los AAA actuales, cada vez se hace más importante tener un SSD, y no es porque mejore brutalmente los FPS, o para solo reducir los tiempos de carga. Es más porque ayuda a reducir el efecto anterior mencionado, el popping, efecto donde aparecen objetos de repente en pantalla, lo que también puede ser un tema de no contar con suficiente RAM, ojo con eso, o mala optimización de los desarrolladores del juego. Pero a medida de que estos y los programas se vuelven más demandantes, será mejor contar con un buen SSD y dejar los HDD ya para almacenar algún trabajo o proyecto, fotos, videos, películas y algún que otro juego también, si el caso lo requiere, en el cual no estés sufriendo de este efecto estando el juego en el HDD, porque no pasa en todos. Así que combinen esto como les sea más conveniente para cada caso en particular. Si tu prioridad es más el almacenamiento masivo que los juegos, pues podrías combinar ambas opciones. Pero si tu prioridad son los juegos, queriendo tener la mejor experiencia en todos los apartados, pues puro SSD, ya sea SATA, NVMe por M.2 o no. No importa, será mejor opción. Así que cambien y combinen como les sea mejor y comenten en la caja de comentarios cómo lo harían, chicos, y cuál ha sido su experiencia con esto, y así nos ayudamos entre todos. Para la tarjeta gráfica, el sable de todo PC Gamer, tenemos dos pequeñas pero poderosas RX 6600 no XT, la Sapphire Pulse Lite y la XFX Speedster SWFT 210. Las dos mejores opciones en calidad-precio que puedo ver actualmente en el mercado para jugar en monitores 1080p de 144 Hz. Estas estando alrededor de los $250. Con estas dos gráficas serán capaces de aprovechar un monitor de estas características en gran parte de los juegos, para ir un poco más allá de esos 60 FPS con calidades decentes. Pero en gran parte de los juegos superarán con creces esos 60 frames con estas tarjetas gráficas. Y es por eso que son muy buenas opciones económicas para el gaming en general de 1080p 144 Hz. En este punto, chicos, resalto que a esta configuración le pueden poner una RX 6650 XT o una RTX 3060 si así lo desean, pero estarían aumentando el costo final del PC, así que esto queda a su elección. También, para aquellos que quieran incursionar en los 1440p a 144 Hz gastando lo mínimo posible, pueden hacerle a esta configuración dos cambios. Primero, ir por un Ryzen 5 5600X o bien quedarse con este 5600 y colocarle una RX 6700 o RTX 3060 Ti. Pero no pasen ya a tarjetas superiores a estas porque se comenzará a generar un cuello de botella ya muy considerable. Para la fuente de poder tenemos una Thermaltake Smart BM2 de 650 watts 80 plus bronce, siendo esta semi modular. Es una fuente que por sus cualidades y precio es muy buena opción para esta configuración en concreto,
teniendo un poco más de wataje de lo que realmente requeriría este mismo, pero si más adelante quieren hacer una actualización o desde un principio ponerle una tarjeta un poco más potente como esta RTX 3060 Ti Gaming Edge de MSI, pues esta fuente podría con ella, ya que cuenta con un cable de alimentación extra al de 8 pines y es de 6 pines, siendo la alimentación por 8 más 6 pines, justo como lo trae la RTX 3060 Ti Gaming Edge de MSI. Pero ojo, ya que para tarjetas con alimentación por vía de 8 más 8 pines, tendrán que optar por fuentes más potentes que sí lo implementen, que no es el caso de esta Thermaltake que escogí para esta configuración. Ojo con eso. Y resalto que no escatimen mucho con los precios en este apartado, ya que la fuente de poder de nuestro PC tiene que ser de calidad, es la que alimenta de energía a todos los componentes de la misma, que bastante sacrificio nos cuesta a muchos para estar ahí poniéndole una cosa de una calidad cuestionable, arriesgando así nuestra inversión. Si pueden darse el lujo de poner una de mejor calidad que esta que les propongo, que ojo, no es mala y es suficiente para esta configuración, pero hay mejores, pues háganlo chicos, les recomiendo mucho las Seasonic Focus GX y PX. Finalmente llegamos al gabinete. En esta ocasión tenemos al Antec NX200M, con una calidad-precio muy buena, además de ser orientado a placas Mini ITX y Micro ATX, siendo esta última el factor de forma que tiene la placa base que escogimos para esta configuración. A pesar de su tamaño, esta nos trae una cubierta para ocultar los cables de la fuente de poder. También su parte frontal está perforada para así optimizar el flujo de aire. Este nos trae un solo ventilador que no es RGB en la parte trasera, así que tendrán que completar los demás espacios comprando los demás. Y pueden aprovechar esto para poner sus RGB. En este caso les recomiendo los mismos ventiladores que les recomendé en el otro video de presupuesto, que les dejo aquí arriba, y son los Arctic P12 PWM PST ARGB, ya que la buena calidad-precio que tienen es imbatible por el momento. Serían entonces 4 que tendrían que comprar si deciden dejar el que trae el gabinete, y 5 si deciden reemplazarlo. La configuración quedaría en 2 al frente, 2 arriba y 1 atrás. Esta configuración, chicos, estaría saliendo alrededor de los $825, pero recuerden que esta podría estar bajando o subiendo un poco con cualquier ligera modificación que ustedes podrían estar haciéndole. También recuerden que los precios pueden variar. Y bien chicos, esto fue todo por el momento y también para este año que se va. Y feliz año nuevo para todos. Muchas gracias por ese tremendo apoyo que me han dado en todo este tiempo. Y espero que sigamos así. Pásenla bien con sus familiares y PCs gamers. Y nos veremos allá en el 2023 cuando hayamos aumentado el rendimiento.